Pam, un segundito. Perfecto. Vale, tenemos que hacer. Hola. Well, then your ass is lying too. Vamos a ver. Veré. Un de 20. Hey, boss. Pay attention next time and you'll learn something. I could go all day. Solo queda la principal, ¿no? What's up? Fun! Hola, Estelian. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Check out this prime real estate. We've got a Max, Sunstroke Video, the grocery store, and in the middle of it all, our very own laundromat. Sure, we wash clothes here, but we also offer full service crime scene cleanup. You know, for people who don't want to go to jail. Winston here's the best. When I first moved into our old place, he cleaned all the bloodstains out of that carpet. He is a master. Hey, Winston, you got everything you need? Sure do, boss. We got disinfectants, solvents, three kinds of acid, anything you might need to make a crime look like it never happened. Awesome. And the crew's ready? They're a little green around the horns, but they know what to do. Well, if things get complicated, I'm just a phone call away. Thanks, boss. Appreciate it. Que por cierto. Exacto. Este hay que eliminarlo. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo que esto me da 15.000 pavos? LOL, esto ha crecido mucho. Tengo unas ganas de quitarme la mentalidad de ojalá llegar a casa para jugar a juegos. Uf. Sé qué mentalidad es esa. Sé bien qué mentalidad es esa. I better not get mugged again.
yo como me... Yo es que cuando me daba esa ese break, lo que hacía directamente era meterme a... LOL. Lo que hacía directamente era meterme a otro hobby. Take this. Act like the collector's watching. Pues yo qué sé, si me queda con los videojuegos, de repente decir, tío, voy a salir a hacer algo. O voy a cualquier gilipollas, tal. Realmente. It's going down now. Knocked him dead. Duck. Porque si en el caso de que no quieras salir, a ver, yo te dejé de pasar los clips y tal porque no se te ocurría mucha más cosa. ¿Sabes? Pero como no quieras volver al curro... This is what I'm talking about. Don't you look at me that way. I'll send this pic to both my boyfriends. Fight like the collective's watching. Bravo! Claro, es que ahí está el tema. O sea, yo dejé de pasarte los clips porque dije, no tendrá tiempo. Y como era un tiempo el hacer el archivo y todo esto, muchas veces me comía tiempo, dije, pues va a hacer pues y ya está. They're looking really put together. Pero ya te digo, o sea, yo en lo que pueda echar un cable, tú me lo dices. Rollo, oye, luego, me gustaría hacer algo, lo que sea. Y yo te busco algo entretenido que hacer. Si no son los clips, es cualquier gilipollez, ¿sabes? Si es que al final te entiendo. Si es que yo cuando estoy en casa... Ya, lo sé, lo sé. Pues por eso digo que yo te entiendo. Si yo soy el primero que ha pasado muchas veces por la situación esta de decir, tío, es que no tengo nada que hacer. Y a lo mejor tengo 80 cosas que hacer, ¿eh? Pero digo, es que una partidita sí que entraba. Y una partidita se convierte en una tarde de jugar. Back away or you'll regret. Take this flash cracker. Locked in there. De hecho, el tema del streaming me ayudó mucho por ponerme horarios. Ah!
Ahora te leo. You're not walking over me. This is what I do. Vale. Te... O sea, quiero preguntarte una cosa. ¿Tú quieres sustituir los juegos por algo productivo? ¿O quieres sustituir los juegos simplemente porque realmente piensas que te consumen demasiado tiempo y no es bueno? Lo digo por saber qué aconsejarte. Pierdo tiempo. Vale, hacemos una cosa. ¿Quieres? ¿Quieres fuera coña? Hacer equipo realmente. O sea, no está tan libre con el tema de los clips como te dejaba, sino hacer un equipo. Tomarlo más como un curro. Y en vez de esas horas full juegos, dedicarlos a probar el curro. Investigar. Y todo eso. ¿Dónde coño está esto, tío? ¿Dónde coño está? ¿Estará arriba? ¿Cómo coño subo arriba? Only idols allowed here. Get gone. Vale, pues hacemos eso. Attack from both sides. You'll never kill our ideal. Claro, o sea, yo te dejaba libre por completo porque me sabía mal el que no cobrases nada, pero si justamente tu problema está en que si te dejo muy libre llega un momento en el que te pierdes porque ya no sabes cómo gestionarlo, entonces sí, tú sin drama, porque sigo manteniendo el clips por día. O sea, un clip al día, me quiero referir. Por eso digo, de mantenerlo como un trabajo, como por ejemplo lo mantienes con el deporte. Que nunca has tenido un momento hiper amplio de dejarlo, ¿sabes? Sí, yo me he dado cuenta también. Solo que nunca le he dado mucha importancia porque al final me estabas haciendo un favor. ¿Sabes? Con lo cual nunca lo he tenido muy en cuenta porque he dicho, bueno, ¿qué le voy a decir, ¿sabes? Pero ahora que eres tú el que me ha dicho que realmente es un problema, puedo estar más pendiente. ¿Sabes? Por encima, sí. Si yo recibo algo, porque tus clips siempre han sido la polla. O sea, tus clips siempre han llegado a cotas que ningún clip mío podría llegar nunca. Y encima te echo un cable con el tema de los horarios y que te sientas más productivo. Bienvenido seas, ¿eh?
Te entiendo. Bueno, realmente son las 11. Que allí es una hora más. Pues hacemos eso, mira. Espérate, yo es que dejé de hacer clips. Porque lo estaba gestionando de otra forma. Pero a partir de hoy vuelvo a hacer todos los clips. ¿Vale? Todos. Y tú te dedicas a ello. Hacemos guías. Hacemos un estudio de lo que se lleva, los memes. ¿Qué tal? Los memes que Pascual. Y vamos haciendo. Y lo llevamos como un curro. Para que no te agote mentalmente. Porque lo bueno es que todo el mundo usa redes sociales. Todos. Así que no me cuesta mucho moverlo. Ya, yo por eso cuando te hiciste la tarjeta te dije, ten cuidado. Porque el dinero con la tarjeta no te das cuenta y desaparece más rápido de lo que parece. Here for the party. Can you buzz me in? Great weather for a rooftop party. Hope they didn't expect me to bring anything. Winston! Hey boss, sorry to bother you, but we got a problem. ¿Qué pasó? MJ's freaking out. The cops are all over Lakeshore. I'm across town cleaning up a triple homicide at the OK Motel. Don't worry, I'm on my way. Thanks, I'll have MJ call you. Back to work. Vale, un segundito. Que esto va por tiempo. Hey. Boss? Is that you? Yeah, I'm headed your way. What happened? The Morris twins robbed the yacht club but tripped the... ¿Qué pasó? Larman, and the cops were right fucking there in the marina and... MJ, I need you to take a breath and calm down so we can get through this. Okay. They managed... No, porque...